Uno de los puntos turísticos preferidos por los visitantes de Chiapas es el Cañón del Sumidero, por lo que en estos días de azueto, miles de turistas arriban al malecón de la colonial Chiapa de Corso. Venimos llegando apenas hace unas horas y pues el primer recorrido que vamos a hacer va a ser este ahorita, el Cañón del Sumidero. Que venimos con la misma expectativa que todos, máxima diversión. Ay, muy bonito está ese lugar. Muy fabuloso. Les invito a que vengan porque está muy bonito. Con el fin de brindar un servicio de calidad, los operadores de las diversas embarcaciones son sujetos a normas de seguridad, además de ser ellos quienes indican las medidas de protección a los pasajeros. Nos están indicando los, más que nada la, el chaleco bien ese ajustado y que no se lo quite durante el viaje, pues ya que es por su propia seguridad. Sí, hay operativos también con respecto al alcoholímetro, hacia nosotros. ¿En qué horario lo realizan? Ahorita están activos desde todo el día, de las 9 hasta las 4, 4 y media. Debido a la fuerte afluencia de visitantes durante estos días mayores de la Semana Santa, se ha incrementado también el número de recorridos de las embarcaciones para garantizar el servicio a los turistas. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.